Bé, un curtmetratge el podríem definir com... En el pot petit hi ha la bona confitura, diuen. Però, i un microcurt? Seria com... El potet aquell de salsa barbacoa del McDonald's? No sé, dic jo. Vinga, va, donem aquest premi ràpid. Entrega el premi al millor microcurt la directora de Ràdio Nova, Marisa Martínez. I els nominats són... Feardom, de Pablo Muñoz. Incoming Call, de Daniel Hernández y Juan Ramón Robles. No me hace ninguna gracia. ¡Mira la pantalla! Pequeños, de Román Reyes. ¡Jugar! Tienes que comer más. Si es que lo gastas. Segundito, rápido, ya no es como nosotros, de Roberto Valle. Claro, no tiene nada más que ojos. Y gorra. Venga, a la mesa. Subliminal, de Sergio Manuel Sánchez. Bona nit, buenas noches. Antes de decir quién ha ganado el premio, me gustaría decir que el equipo de Radio Nova es quien ha ejercido de jurado de la sección paralela y también de la sección Jóvenes Promesas y que, por lo tanto, hemos valorado los cortos de estas dos secciones y queríamos felicitar hoy a tanto los participantes en una sección como en la otra y destacar el gran nivel del trabajo presentado este año. Es indudable que hay mucho talento detrás de cada uno de estos microcortos capaces de explicar historias impresionantes, impactantes, terroríficas, emocionantes y cuantos calificativos más queráis ponerlos, que remueven tripas que alteran el corazón en tan solo unos minutos. Tengo que decir que durante su visionado el jurado ha vivido y compartido una montaña de emociones y de sensaciones. Gracias a todos por este regalo. Y ahora sí, vamos a descubrir quién es el ganador. Y el mejor microcorto de la sección paralela es para Incoming Call, de Daniel Hernández y Juan Ramón Robles. Suben a recoger el premio en su directo. ¡Buah! Merci, muchas gracias. Siempre es un placer venir a un festival. Y ya es lo más poder subir aquí arriba y deciros a todos eso, gracias, gracias por haberlo visto. Pero, Joroba, hoy estoy un poco triste porque quien debería estar aquí y debería estar aquí es Daniel Hernández, que es mi compañero y codirector, que se está metiendo en unos fregados cada vez más gordos y por eso no puede estar hoy aquí. Está ahora mismo metido en un fregado con una película y que os garantizo que os gustará muchísimo, pero no voy a decir más de ello. Y la verdad es que me habría gustado que estuviese aquí, porque me estoy metiendo en cada fregado con él, que buah, la cinematografía es que es alucinante. Y en el tema de los microcortos, las pequeñas grandes historias, es lo que más me puede gustar. Me gusta porque dices, tengo 30 segundos, no tengo una hora y media, 2 horas. No tienes 2 horas para hacer Troya, tienes 30 segundos, tienes 1 minuto, 2 minutos. ¿Y qué pasa? Que se te acaba el tiempo. Y dices, joder, si eres capaz de sacar en esos 2 minutos lo que es capaz de sacar Brad Pitt en Troya, bueno... Ahí te llevas un Oscar, seguro. Pero bueno. Y sin más, por supuesto, cómo no voy a agradeceros a vosotros público, por supuesto a mi familia, porque siempre está viendo mis locuras, muchas veces que estoy grabando por casa con el móvil, increíble. Y sin más, espero que hayáis disfrutado mucho del corto, los que lo hayáis visto, y quienes no lo hayáis visto, estáis a tiempo. En algún momento se proyectará aquí, ahora, en el futuro. Y sin más, gracias, y creo que no os lo he dicho, pero gracias.